Muy buenas, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Batman Arkham Asylum. Vamos a la última fiesta del Joker, gente. Creo que va a ser el final del juego, ¿vale? Bueno, aquí marca 61%, pero es porque cuenta todo. Todos los desafíos, enigmas, mejoras, todas estas cosas, ¿veis? Claro, nada más con los enigmas, que falta matar la mitad, falta dos tercios. Con eso ya pues te baja un montón el porcentaje. Desafía 0%. Yo no sé qué son los desafíos en este juego, la verdad. No sé si es posterior, postgame o algo. No sé lo que es, tío. Mejoras solo me faltan 6. Y biografía, pues mata la mitad. Ahí. Es que están muy escondidas, tío. Ah, mira, es esto, ¿no? Modo de desafío, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Para bosses o algo? Tratamiento intensivo. Ah, puedes elegirlo. Sí, son desafíos. Macho, esto pasando, gente, pasando. Pues si hacéis eso, supuestamente pues te subirá el porcentaje. No debería, porque eso tiene que ser un extra. O sea que el porcentaje del juego debería ser con lo otro. Con el juego solo. Vale, estamos en los jardines botánicos otra vez. No me salí. Bueno, tenemos que ir aquí a la penitenciaría. Vale, ve a la fiesta. Bueno, vamos por aquí. Vamos a ver. ¿Fue bien? Sí, mira, ahí hay cartelitos y todo, gente. ¡Let's go! ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué tal? Buenas. Solo la lista de invitados. Si tu nombre no sale en la lista, no puedes entrar. Vale, creo que es la primera vez que veo siervos del Joker que no me atacan. Bane. ¡Ah! Aquí está Batman. Batman. Parece que eres el invitado de honor. Bueno, ¿me dejas pasar? ¡Dale una calurosa bienvenida, chicos! Madre mía. No puedo partir en la boca sin plan que te meto, copón. Creo que lo ha liado, ¿no? Vale, la ha liado. Que me estaban vacilando, gente. ¡Me estaban vacilando! Pues es que lo he hecho de cachondeo, o sea, me pensaba que no iba a poder. Vaya. Madre mía, la que he liado. La que he liado un momentito. Son muchos. Bueno. Casi cogemos un poquito de experiencia, ¿no? A ver si rellenamos alguna debilidad más. Toma. Vamos a jugar los bolos. Vale, son muchos, tío, son muchos. No puedo. Bueno. ¿Podré con ellos o no? No sé, no lo veo. Cada vez veo más, tío. No se queda ninguno en el suelo, ¿eh? Sí, hay algunos en el suelo ya. Hala. Hala, venga, ese ha sido gratis, ¿eh? Mentiroso. Muerto. No veo. Vamos, que. Espérate. Espérate que me lo hago, Espérate que me lo hago. Logro desbloqueado. Party Pooper. Loco. No sé qué es Pooper, pero bueno. Me han dado un logro por esto, tío. Es para allá, para acá, tío. ¿Para dónde es? No sé por dónde he entrado, gente. Es que hay aquí una puerta, pero. Ah, por esto. Mira, manda una mejora. Dicho y hecho antes.
es así este. No sé si es por aquí o por el otro lado. Por aquí. Sala de visitas. ¿Hola? ¿Estás emocionado, Batman? Es decir, llevamos preparando esto toda la noche. ¡No me digas que no lo estabas deseando! Yo, desde luego. ¡Sorpresa! Todo el mundo siempre ha dicho que debería salir en la tele. No puedes perderte esto, de verdad. Va a ser la bomba. 10, 9, 8. No puedo hacer nada. 4, 3. Eso no vale, maldito. 2, 1. Ah, no puedo hacer nada. O sea que... Qué desagradable, tío. Joder, tío, el pitido. ¡Oh! Dios, qué desagradable. Hostia, tío. Soy muy molesto, tío, para los oídos. ¿Por qué no has detenido a Batman? ¿Yo? El plan era tuyo, pedazo de payaso. Siempre me ha encantado ese ataque, tío. Que no sea exclusivo de Batman ese ataque, ¿no? Que va, te llega alguien por la espalda, ¡pum! Está muy chulo, tío. Vale. Tenías que fastidiarlo todo, ¿verdad? Le das una paliza a Bane, haces que el cocodrilo se coma al espantapájaros, abofeteas a Harley, mi hobby, por cierto, y te cargas mis preciosas plantas venenosas. Se acabó, Joker. ¿Se acabó? Pero mi pobre e ingenuo caballero oscuro, si ni siquiera empezó. Dos titanes. Guay. Y lleno de gente ya. Estupendo. Hostias, no me da tiempo ni a tirar el batrán. Bueno, esta primera vez tenemos la vitalidad a la mitad la teníamos. Eso no es justo. Vale, aquí por lo menos tenemos bastante espacio, ¿eh? Es lo bueno, tío. Vale, vamos a por él. Yes. Hay que montar uno de ellos cuando podamos. Vale, pero aún les queda, tío, vida. Para montarlo tenemos que quitarle una barrita de esa. Coño, viene el otro justo aquí. No me jodas. Vale, ese está, ese lo puedo montar, gente. Móntalo. No veo, coño. Date la vuelta, tío. Sigue, sigue. No, que le queda un poquito solo. Vale. Vale, le quito con el batarán, Hostia. ¿En serio, tío? ¿Me salta a mí eso el cumpleaños ahora, tío? ¿De verdad? Esto es increíble, gente. Vamos a ver. Si lo yo no sé cómo quitar esto, de verdad. Yo lo pongo para que no me moleste de ningún tipo y me saltan, tío. Bueno, bueno, bueno. Toma, toma, fiesta. Es que cuando lo tengo con música, a ver si lo digo, gente. Wallpaper en Jane ese. Venga. En serio, a veces que no entiendo estas cosas, tío. De Windows. Quiero darle, tío. Vale, pasa que resiste un poquito, ¡Hala! ¡Ay, no me queda vida, tío! No me viera, no me viera ni mi vida. Vale, este tren no valía, gente. ¡Pero qué monazo!
No, porque tenemos la mitad de vida. Let's go. Va. Venga, que tengo batalones para todos. Coño, me ha pillado la espalda el cabrón. Hostia, no te quedes en la esquina. ¿Venís a por mí o no viene a por mí? Ahora. Grande. Perfecto. Hostia, Pedrín. Vale, hay uno que está agachado ya, Mierda. ¡Hala, venga! ¿Qué pasa por el lado, hombre? Había pasado por el lado, tío. Abofetea, abofetea. ¿Qué dices, ya? Venga, ya. Dios, qué manaco, ponme esta metida ahí. Loco. Cuidado. Vale, se está agachado. Vale, vamos a poner. Ya, tío. No jodas. Madre mía. Corre, corre, corre antes de que vengan, tío. No, ahí vamos. ¡Hostias! Coño, es que no sé cuál es el que le queda poca vida, tío. ¿Cuál es, tío? ¡Hala! ¡Qué hostia me ha dado! ¡No! Me había montado encima. ¡Qué maldito! Que alguien levante del vale. Suelo al que es, pobre. Es que hay mucha gente, tío. Hay mucha gente, loco. Vale, 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 vale. Venga, va. Esta es la buena, gente. Esta es la buena. Ay, la verdad, tío, es que tío, macho, de verdad, a veces. Venga, a ver, tío. Bueno, se me ha atascado ahí, gente. Personaje. No, no, vale, tío, me dejo matar, ¿no? Sí, mátame. Sí, 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 me voy a dejar matar porque estamos al principio. Vamos a dejarnos morir. Quiero darles las gracias a mis fans por su. Que me han reventado vivo. No sé cómo me ha dado ahí, pero bueno. La había hecho el parry, ¿no? Cago en la puta que te parió. ¿Quieres salir de ahí, coño, Batman? Por favor. Coñes, tío, que se queda ahí en la puñetera esquina, tío, loco. Joder, macho. Venga, ya me tira cadáveres, tío. Me cachis en la mar, que lo parió. Bueno, 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 bueno. Quítate de ahí. Madre mía, cuánta peña, tío. Qué casualidad que a vez que le estoy golpeando, me viene el otro, tío. Joder, macho.
Quítate de en medio, Batman, por favor. Montalo, 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 montalo. Gracias. Vamos. Ah, le queda nada, tío, joder. Vale, lo tengo. Ese lo podemos montar ya, gente. Si no me da, claro. Cuidado que viene el otro. Uf, tío, Pedrín. Vamos. Date la vuelta, tío. Date la vuelta, por favor. Joder, macho. Vale, los dos a la vez. Bueno, 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 la que hay liada aquí, chaval. No. Ah, bueno, por lo menos le di. Ah. Me voy, me voy, me voy, me voy, que me revienta. Pero lo tengo uno agachado, ¿no? ¿O qué? No, no, no está agachado. Debería. Debería agacharse uno ya, ¿eh? No se agacha, tío. Ahora. Vale, vamos a poner. Vale, vale, vale. Uno y ahora el otro. Venga, vamos. Monta este ahora. Eso es. Date la vuelta, tío, Batman. Coño, nada más aguanta dos toques, tío. Vale, bien. Perfecto. Vale, le queda poquito. ¡No! Me he arriesgado, tío. ¿Por qué te arriesgas, por favor? ¡No! ¡Ahí va! Que me falló, tío, me falló. Vale, lo tenemos ya, lo tenemos, gente. Vale, montate. Ah, no se monta, lo mata, vale. No veo. No veo nada. Tira para el lado. Vale, bien, vamos que no queda gente ahí. ¡No, no, no, no te arriesgues, no te arriesgues! Vale, vale, lo tengo. Lo tengo. ¡Grande, Batman! Cuidado que queda uno, ¿eh? ¡Coño, cómo corre el cabrón! Voy a matar. Ah, vale, bien, perfecto. ¡Bien hecho, Batman! ¡Te mereces un premio! ¡Tu viejo amigo, el comisario Gordon! Hostia, Gordon. Oye, parece un poco hecho polvo. Vamos a animarle. ¡Batman! ¡Aléjate! Hostia, que mutamos, tú. ¡Allá vamos! Ahora sí que nos vamos a divertir, chicos. Intentas resistirte a cambiar. ¡Eso no vale! ¡Vamos, ríndete! Toma. La boquita, chaval. Mamona. ¿Quieres jugar duro, Batman? ¿Sí? ¡Tú decides! ¡Cuchi, cuchi! ¡Ay, me estás fastidiando mi gran noche! ¡Meses de planificación al garete! Solo quería quitarte esa careta tan seria y que por una vez veas el mundo como lo veo yo. Riéndote y desangrándote en un rincón, pero hasta eso me has negado. No tengo nada por lo que vivir. Qué colgado, tío. Bueno, vamos a ver. El psiquiátrico de Arkham sigue cerrado con todo el personal a merced de los presos amotinados. Hace solo 10 minutos hemos recibido este mensaje grabado. ¡Saludos, Gotham! ¡Soy el Joker!
Madre mía. Mira el crestas. El cresta verde. Qué guapo el diseño, ¿eh? A jugar, Batman. Vamos a darle esos. Qué chulo, tío. Qué guapo, tío. Bueno, a ver cómo se nos da este combate. Hoy combates. A tu triple. Vaya dedos, ¿eh? El dedo es más grande que Batman. Qué bien se ve, tío, el juego. Mejor que la cinemática, ¿eh? Yes. Bueno, bueno, ¿qué dices? Me ha quitado 2.5 barras. Vale, no puedo girar la cámara, tío. Bueno, puedo hacer así, ya está. Os toca, chicos. Os lo he dejado en su punto. Podríamos poner... Es que no da tiempo a poner el gel explosivo aquí. No me falta. ¿Qué le ha parecido este asalto? ¿Qué? ¿Que hable más alto? Toma. Pegas como una niña. ¿Seguro? Cuidado que me tiran algo. Cuidado. Cuidado. Ahí. Ah, mierda. Ese que veo es el helicóptero de Jack Ryder. ¿Basta ya? Habitantes de Gotham, disfrutad de esta noche. Será la última. Pues mira, voy a poner aquí un gel explosivo ya que estoy. ¿No? Dadle una paliza por mí, chicos. Creo que ese asalto ha sido para mí. ¿Tú no, viejo? Ya que estoy. ¿No? Mierda. Joder, 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 joder. Va, tío. Creo bien que iba antes, tío. Vete de ahí, porque me estoy poniendo en esa esquinita muy mal. ¡Hala! ¿Me ha dado? No me jodas, tío. ¿Más? La batgarra. ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! ¿Qué me ha dado este? Adentro, chicos, duradle un poco, que yo tengo que hablarle a la ciudad. Ah, no puedo. Es una decisión unánime. Soy el mejor. Bueno, lo voy a dejar con la batgarra preparada. Por total, los batarán los tiro igual, ¿no? O no sé si tengo que equipar el múltiple. Ah, no puedo, tiene que ser justo en el momento. Mierda. Mierda. ¡Venga ya, tío! ¿La habéis visto que le he dado? Bueno. Bueno, vamos a ver.
Voy a daros algo para las noticias de la mañana. Ahora viene el otro. Me va a dar, me va a dar. Pero ¿por qué siempre queda un gilipollas, tío? Ah, tío, siempre queda un gilipollas ahí debajo. Justo cuando estoy tirando la batgarra, tío, loco. Vale. Pero vamos a ver si le das a alguien, gente. Batman, quiero decir. Digo, ya no sé lo que digo, tío. Hostia, qué bueno esa. Tras. Vale. Hostia, casi me da. ¡No! ¡Ay, qué falla, más tonto! Lo tengo que repetir todo, 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 todo. He vencido a vuestro querido caballero oscuro. No estéis tristes. Ahora... No sé. Lo tengo que hacer todo, ¿no? ¡Vamos a bailar! ¡Todo! ¡No! ¿Esto también? No jodas. Ahí va, qué hostia me da. Vale, no me ha quitado vida, ¿no? Se va, ¿no? Vale, 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 vale. Os toca, chicos. Os lo he dejado en su punto. Vamos a intentar matarlo rápido, porque si no... Bueno, señor árbitro. Cuidado, cuidado, cuidado con eso, para la sorpresa. ¿Qué? ¿Que hable más alto? Que claro, si lo eliminas, tío... Es que si no los eliminas, tardan mucho, tío, en morir, gente. No, 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 aborta, 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 aborta. Qué suerte tuve ahí, tío. Ese que veo es el helicóptero de Jack Ryder. Vale, vamos ahora. Me da tiempo, ¿no? ¡Suéltame! ¡Tira para abajo, mamón! Cuando salga de aquí, voy a arrancar la maldita. Vale, hemos quitado una barra. Vale, habrá que hacerlo tres veces, tío, esto. ¿Estás preparado para esto, Batman? Claro, vete, 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 vete. Se acabó el tiempo, Batman. Esto se va complicando, tío. Pero podría haber puntos de control, porque si no esto es una mierda. Dadle una paliza por va a ser mí, muy difícil, chicos. Tío. A mí ya me aburre. Bueno, 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 hostia. Cuidado. Bueno, claro, claro. Y ahora se va complicando la cosa, gente. Se va complicando la cosa. No, se va complicando, claro que se... Mira, claro que se complica. Bueno, 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 yo no puedo así, tío. Con tanta gente aquí, tío. Madre mía, me estoy poniendo nervioso. Mata a este, como sea. Bien, por lo menos ha muerto. Coño, reviéntalos, tío. Cuidado con este, es que es el cabrón este. Se lleva los cuchillitos. Cago en el, de los cuchillos de los cojones, tío. Hostia, 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 hostia. ¿Te has hecho eso? No. ¿Quién me está disparando, tío? La mierda esa, ¿no? Jodas, tío. Ah, tío, muerto. Muerto, muertísimo. Bueno, encima tiene este armas y todo. ¿Qué dices? Bueno, bueno. Señor árbitro, ¿qué le ha parecido este ataque? ¿Qué? ¿Que hable más alto? ¡No! Le he hecho el parry. Ah, tío.
Creo que voy a cambiar la dificultad, gente. Es muy pesado. Es... Sí, lo puedo conseguir, pero es que es muy pesado. Y no quité Juana, tendríame 2 horas con él. Gente, es mucho, tío. Es que empiezas de cero. No es muy difícil, pero es muy... un coñazo, gente. Muy pesado, quiero decir, ¿no? ¡Discúlpame, Batman! ¡Os toca, chicos! ¡Os lo he dejado en su punto! El Batarán lo tira igual, el Batarán rápido, sí, ¿no? Bueno, señor árbitro, ¿qué le ha parecido este asalto? ¿Que hable más alto? Vale, es que puedes romper las cajas de las armas, ¿no? ¿O qué? No sé, no estoy seguro. Cuidado. Cuidado. Voy a intentar una vez más, gente, y si no... Cuidado, 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 cuidado. Ah, la me dio, tío, joder. Estate de ahí en medio. Cuidado. No, tío, mierda. Venga ya, hostia, ¿cómo va a dar ese, eh? No me jodas ahora. ¡Dale ese! ¡Dale ese! ¡Mira! ¡Pero qué haces! ¡La madre que lo parió, gente! ¡La madre que lo parió, tío! ¡Que me ha jodido toda la... ¡Ah, venga ya, tío! Menos mal que lo ha conseguido. Y encima estaba tirando el Batarán rápido y no iba, tío. ¡Ay, que le tengo que dar, tío! Ya se me ha olvidado. Buah, tío, no sé. Yo estoy delirando ya, tío. Menos mal que se ha quedado ahí. Bueno, a ver. Lo que pasa es que aquí se complica ahora con las armas, tío. Se va a complicar mucho con las armas, tío. A la... Hostia, había recuperado vida, ¿no? ¡Eh! Calla, tío. Había recuperado vida, tío. Me la quitan ahora. Cachis en la mano. Dadle una paliza por mí, chicos. A mí ya me aburre. ¡Cuidado! Creo que ese asalto ha sido para mí. ¿Tú no, viejo? A este. A este. Mátalo, mátalo. Eso es. Grande. Grande, Batman. A por este. Bien, perfecto, perfecto. Cuidado, cuidado, cuidado con la mierda esa. Joder. Machaca a ese cabrón. Cuidado, 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 cuidado. Va, tienes que matarlo antes de que... Vale, ahora. Ven aquí, capullo. ¿Qué estás haciendo? ¡Baja! ¡Qué oso! ¡Morirás por esto, Batman! Bien, le queda una, tío. Bueno, pero es que ahora me van a salir seguro, no lo sé, pero me van a salir con pistolas y con todo, ¿no? Segurísimo, gente. Vale, recuperamos vida, No. ¡Hala! Vale, sí, pero ahora me pilla él a mí, qué cabrón. No, menos mal que recuperas un poquito de vida, si no. Adentro, chicos, duradle un poco, que yo tengo que hablarle a la ciudad. ¡Venga ya, tío! ¡Que lo he esquivado! ¡Joder! Bueno, no sé a dónde ir, tío. Hostia, hostia, hostia. El del arma. El del arma. Ah, ¿lo reventé? Creo que sí. Cuidado, hostia, el de la porra es el peligroso, eh. Cuidado con eso, cuidado con eso.
Vamos, hay que ir a por este cabrón. A ver, a este. ¡Cuidado! No. Ahora. Vamos a por este. ¡No! ¡Mierda! Uf, menos mal. Vaya, 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 vaya movida que hay aquí, chaval. Creo que ese asalto ha sido para mí. ¿Tú no, viejo? Hostia, el del arma, el del arma. Cuidado, más armas. Mierda. Hostia, 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 la ha cagado. ¿Quién me está disparando? ¡Hostia, el cabrón aquel! ¡Dale, pero dale! Bueno, 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 bueno. Qué reventada me está pegando aquí este. Bueno. ¡Dale al del arma, tío! Eso es. Vale, creo que lo tengo, Vamos, mamón, baja. Vamos a por él. ¡Grande! No, pensaba que no lo iba a conseguir en difícil, Menos mal que no salían muchos con pistolas, tío. Bueno, con metralletas. Tú no puedes. Fusiles. De hecho, yo voy a ganarte. ¿Preparado para el siguiente asalto? Siempre. ¿Qué? Nunca te dejaré ganar. Jamás. Se había puesto gel explosivo, ¿no? En la mano. Mira, tres logros, tío. Bigger Bang, Bigger. No sé qué. Bueno, Big Bang, Bigger Bang y Biggest Bang. Significa el Big Bang. Gran Bang, ¿no? Más grande que el Bang y todavía más grande que el Bang. Estoy bien, Bárbara. La policía por fin tiene controlado el psiquiátrico. Los médicos están atendiendo a los heridos, pero parece que llevará un tiempo. Todos los supercriminales vuelven a estar encerrados. Y los presos afectados por el veneno vuelven a estar normales. Aunque para algunos el proceso puede resultar muy doloroso. Se le falta los dientes y todo. Sobreviviré. Nos vemos esta noche, Bárbara. Una pena lo de tu coche. ¿Te llevo? Gracias, Jim, pero ya viene uno de camino. Descansa un poco. Te lo mereces. El Segundo Banco Nacional acaba de ser atacado por Harvey Dent. Cuídate. Hay dos agentes heridos y el sospechoso... Harvey Dent está por ahí, el dos caras. Bueno, hasta aquí este gran Batman Arkham Asylum. Me lo he pasado ya por fin, la primera vez que lo juego. Bien difícil. Está bien, bastante bien. La verdad que me ha gustado bastante, tío. Es muy divertido de jugar y muy entretenido, la verdad. Aunque dicen que este no es el mejor de todos, ¿no? De toda la saga, ¿no? No lo sé. Vamos a ver si puedo quitar esto. A ver si hay algo más, alguna historia más. Gráficamente se ve bastante bonito, muy chulo. Estamos hablando de un juego que es del 2009, ¿no? Yo creo que está bastante bien para la época. Tendría 11 años ya, Pero ya se ha desbloqueado el traje de Batman blindado. Podrás usarlo en el modo desafío. ¡Wow! Vale, ¿cuánto me marca aquí? Ah, y lo voy a continuar. No, quería ver cuánto llevo progreso. ¿Dónde me deja? ¿En el boss final o...? Ah, mira, te deja aquí para explorar todo, ¿no? Pues si quieres hacerte los secretitos y todas esas cosas, gente. Sí, ¿no? Se supone que está hecho ya todo, ¿no? Sí, porque no me marca, no tengo misiones, ¿veis? No hay misiones, gente. Pues nada, hasta aquí este maravilloso Batman, gente. Espero que hayáis pasado buenos momentos aquí conmigo y con Bruce Wayne, alias Batman.
La verdad que es muy chulo, muy divertido de jugar y muy entretenido. Si quieres hacer tratamiento de los logos, está muy entretenido. Porque tiene también su historia, ¿no? Los enigmas y todo el rollo. Pues bueno, sobre todo las cosas estas. Los desafíos de enigmas menos, pero más bien las biografías y esos trofeos. Los audios, todas esas cosas. Esto también. O sea, sí, está bien. Está bastante bien para tratarte ahí de las historias y tal. Hay otros juegos que los coleccionables pues no cuentan nada, ¿no? Y aquí por lo menos te cuentan cositas, ¿no? Está muy bien. Bueno, pues nada más que añadir, que me lo pasa pipa y espero que vosotros también. Muchísimas gracias a toda esa gente que se ha pasado por la serie a ver un trocito, un vídeo, la serie completa. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros y vosotras, por supuesto, hablo en general. Y nada más que añadir, que me lo pasa pipa, gente. Y con ganas de continuar la aventura con el siguiente, que es... Espérate, no me acuerdo el nombre. Este es Asylum y el otro es... no me acuerdo el nombre. Sé que es el que va antes de que sacaron del Origin. El Origin es el primero en cuestión de historia, pero dice que es el peor. Y aparte que salió después de este y del siguiente, que no me acuerdo el nombre. Este es Arkham Asylum y el otro es Arkham Batman Arkham Knight. Es que me viene el Knight, tío, pero Knight es el último, coño. Arkham... Bueno, no me acuerdo el nombre, gente, da igual. Siempre se me olvidan los nombres cuando estoy jugando, no sé por qué, tío, es una cosa rara. Bueno, pues el siguiente, con ganitas de jugarlo, no sé cuándo lo traeré. Ahora que vienen otras cosas nuevas al canal, o sea que no sé si voy a tener tiempo. Ya veremos a ver, porque viene ahora Horizon Zero Dawn. No sé si voy a hacer doble serie, ¿vale? Porque me gusta lo que vi de ese juego, no lo he jugado nunca. Y llega a PC y la verdad pues que seguramente cuando veáis este vídeo habremos hecho un directo justo ayer, porque este vídeo creo que es para el sábado. Sí, este creo que lo vais a ver el sábado. Y el juego se estrena el viernes, el Horizon, que lo haré en directo seguramente, pero no sé si haré doble serie, una en directo y otra aparte, porque no sé cómo estará el tema de los guardados, ¿vale? Para ver si puedo, por los autoguardados y todo eso, no sé si podré hacer dos series a la vez, o haré secundarias en directos, serie, no sé cómo lo haré, no sé cómo me lo voy a plantear, quiero decir. Nada más que añadir, gente, lo dicho, que espero que hayáis pasado un buen ratito, que lo importante, que es de lo que se trata, ¿no? De divertirse y tal, con los videojuegos. Y bueno, gráficamente, para hacer un pequeño análisis, el juego cumple bastante bien, el tema artístico también, el audio también está guay. Tampoco es algo del otro mundo, pero está todo muy bien hecho y con muy buenos detalles. Y cumple, ¿no? Que cumple bastante bien. Estamos hablando de un juego del 2009, ¿eh? Y bueno, y en 4K se ve de puta madre, lo voy a decir. Se ve puta madre, gente, la verdad. Y para decir que se ve mejor que las escenas cinemáticas, tío. O sea, es que con eso os lo digo todo. Por lo menos aquí en PC. Y bueno, la jugabilidad muy divertida, gente. Es muy divertida. Muy divertido de jugar. Muy, muy, muy divertido de jugar. Nada más que añadir, que me despido ya, gente. Ya sabéis que podéis apoyar al canal pues suscribiéndose, si no todavía no lo estáis, compartiendo el vídeo. Y dejando, por supuesto, una buena manita arriba, que se agradece, gente. Aquí un servidor os manda un besazo y nos vemos en siguientes aventuras aquí en el canal. ¡Saludos! ¡Chao, chao!